¿A dónde vas, jovencita? A la escuela. No, así no vas a ir. Tu uniforme debe ir abotonado hasta arriba. Te dije que los chicos se burlan de mí. Y te dije que es justo por eso que lo haces. Estás en guerra. No dejes que el mundo vea tus puntos débiles. ¿Exactamente contra quién estoy en Con guerra? el mundo. Porque si dependiera de ellos, estarías viviendo en la pobreza toda tu vida como... ¿Cómo quién? ¿Y eso qué tiene que ver con cómo me vista? Tiene todo que ver, porque si logran ver una imperfección, van a usar ese detalle. Y en un segundo vas a quedar al desnudo. Oye, solo soy una chica. Y si piensas así, Jessica Pearson, eso es todo lo que podrás ser. ¿Y ahora por qué la prisa? Si ya desperdiciaste 10 minutos de mi vida. Por favor. Me costó trabajo dormir anoche. ¿Quieres saber por qué? No. Porque Gaby Stone es inocente. Y yo dormí como un bebé. La escuché, Harvey. Esto... Déjame decirte algo. No porque una mujer linda te cuente una historia debe ser cierta. Oh. Te dije que un cachorro no puede limpiar su desastre. ¿Qué dices? Yo solo le conté sobre mi abuela. Tu trabajo es hacer mi vida sencilla. Si no puedes entender eso, ¿para qué te contraté? Este es mi error. Este es el cometa Halley. Quiero que lo observes. No volverá a ocurrir. El protocolo en una reunión es ponerlo en silencio. Si llega a sonar, contéstalo. No aquí. No, tienes que regresar cuando cuelgues. Lo siento tanto. Sí. Nunca contestes el teléfono frente a un cliente. Pero eres tú. Este chico no es tu amigo. Solo es una ancla que te está hundiendo. Deshazte de él. Es mi más antiguo amigo, Harvey. No lo abandonaré en la cárcel. ¿Qué pasará la próxima vez? Porque va a haber una próxima. ¿Pagarás la fianza? ¿Vas a ponerte en peligro? Si no fuera por Trevor, no te habría conocido. Apártate de él. Para empezar, Trevor no es tu amigo. ¿Quieres saber por qué soy leal a Ray? Subí a una limusina y dejé $3,000 dentro. Ray era el conductor. Lo encontró y se puso en contacto. No faltaba ni un centavo. Y su primera reacción cuando este accidente ocurrió fue preguntar si estábamos bien. ¿Qué habría hecho Trevor? Apártate de él. Aumento 50,000. 50 no es suficiente, apuesto todo. Ahora, Luis, antes de que decidas cómo jugar la mano, que te podría dejar sin nada, quiero que pienses en toda nuestra historia. Yo siempre he ganado, y tú siempre pierdes. Y cuando termines de hacerlo, te darás cuenta de que no importa lo que hagas, porque va a ser una decisión errónea. Me retiro. ¿Ves? Eso es justo de lo que estaba hablando. Yo no tenía nada. No solo perdiste, vas a tener que sentarte aquí el resto de la noche mientras me llevo tu dinero, porque como dije, el póker no se trata de posibilidades, sino de engañar al oponente.